14.458, otro que baja de los 15, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 5, 265, Oscar Julián, 15.640, hizo Oscar Julián Sánchez, de MLE sobre ruedas, Giraldo. Están en la pista Samuel Eduardo Sandoval, de Embajadores de Noxa, de La Ruana, Noxa, y Juan Daniel Silva, de Infanta Santander, Colombia. Ahí terminan su participación, han terminado su participación, repito, Samuel Eduardo Sandoval y también Juan Daniel Silva Rodríguez. Está la transmisión de Fede Patín, el canal oficial del patinaje. Un abrazo para todos los que están conectados. Ahí en pantalla está Juan Felipe Bedoya de Gacelas, Juan Felipe Bedoya, que está en posición, ahí lo vemos en pantalla, está partiendo para cumplir la prueba, Juan Felipe Bedoya de Gacelas va a terminar la prueba. Juan Felipe Bedoya está también ahí, Oscar Julián Rojas también. Oscar Julián Rojas ha terminado la prueba. Repito, Juan Felipe Bedoya ha terminado la prueba. Juan Daniel Silva, Infantas, 14.991, 2.95, 15.695. Ahí en pantalla, Alejandro Ortiz Delgado, sí, sin fronteras. Y está también el 392. Están en pantalla. Están participando Juan Felipe Devia Estrella de Puerto Gaitán. Y está Alejandro Ortiz, sin fronteras. Son los que están en este momento en la pista. Vienen por los topes. Ahí están por los cones. Es la prueba de habilidad. Y terminan. Termina la prueba. Juan Felipe Devia y Alejandro Ortiz. Hasta ahora llevo 6. Que han bajado de 15 y que, no, y que hacer. A ver, el 324. 16-9. No le va a alcanzar para clasificar, para ganar. 9-18. Tiene que ser de 14, que baje de 15 o que esté en 15. Señoras y señores, estamos en esta primera jornada. Otro que baja a los 14. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 patinadores han bajado de los 15, esos 8 prácticamente están al otro lado, es decir, distinguidos. Sí, porque son 15. Distinguidos que son 15. Este es el semillero del patinaje en Colombia. Ahí está en pantalla. Está en pantalla Juan Sebastián Beltrán. Juan Sebastián Beltrán. Ah, no, 474. Julián David Justinico. Justinico. Este está ahí, Juan David de Bogotá Élite. Juan David Justinico, que está en pantalla. Está en la prueba de habilidad. Mini 9 años, varones, habilidad. Ahí está, en pantalla el 474 termina. Juan David Justinico ha terminado la prueba. A ver. Porque a ver, bueno, cuál es. Seguimos entregando los mejores registros. Ya terminó la prueba, entonces vamos a dar a conocer. Creo que me faltan unos tiempos. 466 ahí. Me faltan unos tiempos todavía. Carlos Andrés Cañón de Bogotá Élite. Es el que está en pantalla. Lo pueden apreciar ahí en pantalla. Atención a los distinguidos. Ah, nos falta todavía uno. Sí, 466. Ahí está Carlos Andrés Cañón de Bogotá Élite. Bogotá Élite. Está la transmisión de Fede Patín. Ahí viene por los conos. Señoras y señores, va a terminar la prueba. Este es el semillero, el futuro del patinaje en Colombia, porque estamos en el Campeonato Panamericano de Patinaje de Velocidad desde Ibagué para todo el mundo, Chemo. Vamos a ver el tiempo del 466, que es el único que me falta aquí para darles a conocer los que clasifican, es decir, los que se distinguen, ¿no? Acá sí, los distinguidos son 15. Voy a ir dándoles ya, los que están en 14 está Juan Felipe Devia, de Estrella del Puerto Gaitán. Está Juan Daniel Silva, de Infanta Santander. Está también Emilio José Torres, de Hormigueros. A ver. Uy. Se metió también el último, Carlos Andrés Cañón, entre los distinguidos. Carlos Andrés Cañón, a ver, ¿quién más? El número 14, Emiliano José Torres, de Hormigueros, clasifica también. Atención, que clasifica Jacobo Sala, es decir, distingue 14.302. A ver el otro 14, el 14 Santiago Trujillo, 14.939.
El 14 de Jerónimo Vainas, 14-8-43. Este es de Lumer y Tristán del Valle del Cauca. Ahora los que hicieron 15. 15-0-66. Kevin Hernández, YLD Tolima. Hizo también 15-1-35. Nicolás Lozano de Cundinamarca. El 15-0-62 de Dylan Santiago Mateus. El 15-0-47 de Dylan Santiago Velázquez. A ver qué, 15-1-86 de Martín Emilio Triana. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, me faltan 2. A ver el 15-2-95 de Juan Diego Gómez. Y a ver qué otro 15, el 15, el 15, 15-186. El 15-349 de Manuel Andrés Alfaro. Y me falta un 15. El 15-324 de Feynman Esaú Aguilar. Esos son los 15 que son distinguidos de acuerdo con los tiempos que tenemos. Esto es extraoficial. Porque bueno, hay uno que otro tiempo que se nos pasa, ¿no? Hay alguno que otro tiempo que se nos pasa. Lo que sí les voy a dar a conocer ahora es los que ganaron distinción esta mañana en 8 años, damas. Atención, Valeria Isabel La Peña, de ICPT de Venezuela, hizo 17-8-21. María Ángel Camacho, del Club Marc Ibagué. Distinción para Ana Sofía Rangel Reina, de Cordopatín. Julieta Naranjo Moreno, de Tequendama, Bogotá. Jesslyn Sofía González, del Club Inter San Pedro. María José Barragán, de ML Sobre Ruedas. Dana Zamora Hernández, Club Inter San Pedro. Samantha Montoya Aguirre, de Runes Caldas. Atención, que también es distinguida Isabela Pérez Gaitán, de Deportivo Renesmi, de Colombia. Andrea Carolina Sarabia, del Club Alianza Club. Luisa Fernanda Osorio Soto, del Club Patín de la Ceja. Mónica Valentina Abril, de Tequendama, Bogotá. También ha sido distinguida Luisa María Morales, del Deportivo Pasto. Smith Valeria Serrano Barchilón, de Pomares Team, esto es de Colombia también. Y también ha sido distinguida María Camila Quiñones Rodríguez, de Cundinamarca, de Colombia. Esas las clasificadas, es decir, las distinguidas destacadas. En los 8 años. Destacadas o sí, distinguidas. Señor. Sí, ¿no? Señor. Que tienen una medalla de oro. Claro, todas. Es un trabajo, claro, es bueno el proceso que llevan todos los clubes, ¿no? Que nos acompañan de diferentes zonas de América, de diferentes países, en todo ese trabajo que se ha estructurado, don Anselmo. También en la habilidad, círculos reductor de velocidad en varones. ¿Quiénes fueron los deportistas destacados? 8 años esta mañana, Ian Alejandro Borges, del Royal Skate, hizo 18-309, fue el mejor tiempo. Adrián Francisco Salas, Team Pichincha, de Ecuador. Luis José Torres, del Club Talento Montemariano, de Colombia. Luis José, Isaac Benjamín León Quintana, del Team Pichincha, de Ecuador. Delgado Ruiz Maximiliano, pues me lo dieron como en el ejército, ¿no? Sucumbios, SC, de Ecuador. Yeshua Matías Guacarí, de Cristalina Skating. Manuel Gallego Correa, del Club de Sin Fronteras. Dylan Alexander Páez, del Wall Skate de Girón. Javier Ibacuán, del ICPT Buga. También clasificaron Antonio Tipto Halcones, de Colombia. Delgado Díaz Jonner Santiago, de Sucumbios, de Ecuador. También clasificó Padilla Cochinche Camilo, de Sucumbíos, de Ecuador. Clasificó también Francisco Efraín López, del Club de Huehuetenango, Guatemala. Qué bueno los guatemaltecos. Juan Ángel Hernández, de Águilas del Café, de Colombia. Y Mateo Bedoya, de Gacelas, de Colombia. Son los 15 distinguidos en esta mañana, en los 8 años, varones, en lo que tiene que ver con las pruebas de habilidad. Ahora vamos para cuál. ¿Usted ha visto al jugador Quintana, el de la barba larga, de América? Ah, sí. Está de moda, se la quitó, y Julio también, vea. ¿Ah? Julio y Quintana. ¿Ah? Muy bien. El jugador de la América hizo el gol y se cortó la barba. ¿Qué hizo Julio y se la cortó? Yo no sé qué hizo. Chemo, usted que lo conoce bien. Es que llegó más temprano que nunca, Ibagué. Bueno, nos alistamos entonces, mini 9 años, damas carriles. Y nos vamos para la primera serie, don Edgar Fernando Reyes. La primera serie. Sí, nos vamos a ir con la primera serie.
pero están en este momento organizando, están organizando y estructurando, don Anselmo, las series. Ahí está entonces el listado para las series, pero mientras se organizan las series, voy a hacer recorrido de una vez por redes, a ver quiénes están a través de la Federación Colombiana de Patinaje, Fedepatín TV, a ver de qué parte de América se conectan con nosotros, rapidito, para saludarlos de inmediato por redes, dale me gusta, dale me encanta, comparte transmisión mientras viene, a ver, desde qué parte están conectados, rapidito, de una vez a ustedes, a ver, están desde Venezuela, Ecuador, Perú, desde qué parte de Colombia siguen esta transmisión. De inmediato, por acá nos escribe Javier Celi, a Marta Trujillo, a Wilson, que está con nosotros haciéndole fuerza, a Nicole Cruz. ¿Quién más? A ver, ¿desde qué parte de Colombia, de América, se conectan con ustedes en esta transmisión del Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones? Desde Casanare, Ogua Casanare, a ver, ¿desde dónde más? Rapidito, a Juan Carlos Ogua, a ver, desde Casanare, en Colombia. Para esperar ya entonces, están acomodando la serie, rapidito. San Vicente del Caguán desde Caquetá. Oiga, qué bueno, ¿eh? Desde Caquetá, conectada la gente con nosotros. Desde el Líbano, Tolima, Bucaramanga también, ya dice presente acá. Desde Medellín, a ver, también Club Panamericano, Club Deportivo Panamericano, desde Casanare, Sincelejo. Ahí de Sincelejo me están saludando ya conectaditos, ¿eh, don Anselmo? Saludo cordial para todos allá en la capital del departamento de Sucre. Desde de Espinal, Ceja, Antioquia. A ver, rapidito, Remedios Antioquia, desde Bogotá, Montería, Córdoba, Club Cordopatín, desde Medellín, Charón Cortés, de especial para Alejandro Ortiz, Isabel Montoya. Al Club Titas de Bogotá, San Vicente del Cancún, Montería, a ver, desde Venezuela, conectaditos con nosotros, Santa Marta, del Caguán, Caguán, ahí está, desde Palmira también, Club de Patinaje Águilas del Café en Pereira, Café Pereira en Ibagué, Cali, también están con nosotros, Venezuela, por acá me escriben, Ecuador, Duitama presente, Ibagué, desde Palmira, toda la tierra ya de don Cheo, desde Facatativá, Cundinamarca, Team Pichincha de Ecuador, saludo para Javier Ubidia allá en Ecuador, a toda la gente en Ecuador, Team Pichincha de Ecuador, está también Yopal presente, Corozal, Halcones Dorados, Maicao, Guajira, desde la Guajira, Anselmo, Corozal presente, Boyacá, claro, Corozal también se conecta a Medellín, esto es rapidito por redes, don Luis J. Ortega, de Remedios, haciéndole barra a Luciana Serna. Muy bien, a todos ustedes, mil gracias. Hay que darle compartir. Vamos a subir, vamos a enviársela al tío, a la prima, a todos que se conectan a través del Campeonato Panamericano. Porque nos vamos a ir con la prueba de carriles, categoría 9 años, damas en carriles. Esta prueba, a ver, talento en línea de Bogotá. Ya está conectado Ecuador, Venezuela, desde San Pedro Valle, Ingrid Caterina Zúñiga, Juan Felipe Quintero López, desde Yopal, Jamundí Valle, Wallace Gay de Girón, Magangué. Anselmo, yo no conozco Magangué. Magangué. Departamento de Bolívar, a la orilla del río Magdalena. Ahí está. Cauca presente. Madrid, Cundinamarca. A todos ustedes, mil gracias. Ahí están, mire, dele me gusta, dele me encanta esta transmisión. Vamos a compartir desde La Paz Cesar. Desde Alvarado, Tolima, Club Deportivo Panamericano invita a toda la gente a seguir ahí la transmisión Deportivo Panamericano, a ver qué más está invitando aquí a compartir la transmisión, hay que seguir. Alejandro Ortiz desde Bogotá, muy bien a todos, mil gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a la prueba entonces, más adelante lo seguiré saludando. Warriors Team de Pasto, a propósito, de Pasto está ya conectaditos, Cauca presente, Manizales, Caldas, toda la familia del patinaje en Manizales, Caldas, Magangué, Bolívar. Desde Chile, ¿de qué parte de Chile están? Apoyando a Luisa. Desde Chile, muy bien, a toda la gente en Chile también. Nuestro saludo especial desde Colombia, desde el departamento del Tolima. Aquí estamos, en la ciudad de Ibagué. Costa Rica ya se conecta con nosotros, Bucaramanga presente. A toda la gente. Norte de Santander, aquí está Cúcuta, muy bien. Patricia, de hecho, desde... Patricia Teco, desde Sincelejo, Sucre. Desde San Carlos, Costa Rica, lo habíamos anunciado. A propósito, saludo a todo el team de Costa Rica que va a estar con nosotros. Desde Villa de Leyva, ajá. Muy bien, Yopal. Desde Medellín, Azores. Muy bien, a toda la gente. Nos vamos a ir con la primera serie. Más adelante volveremos a hacer recorrido por el país, por América, en este Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones. Don Anselmo, don Edgar. Gracias, mi estimado Manuel. Atención, la primera serie. Isabela Montaño Gutiérrez, de Club Activo Guamal. Luisa Fernanda Ariazarán Ulloa, de Club Inter San Pedro. Y Yacira Celeste Báez, del Titán en Bogotá.
será la primera serie. Bueno, ahora vamos a ver esta prueba por series y se van a escoger los mejores 15 tiempos. Pero bueno, aquí las niñas se tienen que sentar de espaldas, ustedes las están observando, porque el ejercicio es doble, la velocidad y también la velocidad de reacción. Exactamente, ya cronómetros en cero, inician su recorrido frente a la tribuna de preferencia en la pista del patinódromo de la capital musical de América, Isabela Montaño Gutiérrez, Luisa Fernanda Arias Arana y Shashira Celeste Báez. Han terminado su recorrido, vamos a entregar los tiempos, porque como lo hizo mi compañero Chemo Quirós, los tiempos serán los que marcarán el dictamen de esta competencia. Sí, señor, vamos a esperar a ver el tiempo de esta primera serie. Vamos, donde estaba Isabela Montaño, Luisa Fernanda. ¿Yo tengo apagado esto? No. ¿Qué pasó? A ver, sí, señor, ya vamos a acomodar aquí. Todo esto está prendido. Este hombre está pendiente, el morenazo. Arrancó la... Ah, no, esta es la repetición, ¿no? Sí, señor, la repetición. Se prepara la segunda serie. Atención, Sara Isabela Marín López, del Activo Guamal. María del Mar Giraldo Claro, del Club Inter San Pedro. E Isabela Río Santa, del Gacelas. Es la segunda serie. Partida en falso. Ah, se devolvieron. ¿Sí? Sí, señor, vamos a ver. No, la partida en falso no, ya no han dado los tiempos, pero ya los van a dar. En esta serie van dos deportistas. La 94. La 194 en competencia, se trata de Estefanía Quintero Bedoya, de Club Inter San Pedro, que está participando en esta serie. Mini 9 años, damas, carriles. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Yo las vi que se detuvieron antes de pasar la raya. Vamos a ver que nos den los tiempos para saber cuál de las series es la mejor. Aquí serán los jueces los que determinarán quiénes pasan, porque son ellos los que tienen los chips de las corredoras y son los que determinarán. Nosotros solamente vamos a dar los tiempos las mejores series, ¿no? Que donde estarán los clasificados. Son clasificados, no, los distinguidos. Correcto. Vienen tres chicas, la 197, Saray Violeta Bautista Alba, de Patriota. Claro, en esta prueba, mientras ustedes toman el registro de los tiempos en las series que ya han cumplido en esta prueba de carriles, esta es una prueba donde el deportista debe estar sentado, las piernas estiradas y las manos sobre las rodillas. Mire, ahí está. Lo estamos describiendo tal cual en la imagen en este momento, en esta producción de GSP Producciones. Ahí están entonces los deportistas. Es una prueba donde se generan ya técnicas específicas para el patinaje, ¿no? Y todo lo que marca una velocidad y buena salida que sea explosiva, Chelo. Estamos en la cuarta serie. La mejor ha sido la segunda serie, 7-6-82, 7-6-82, donde participaron las chicas. Estamos hablando de Saria Isabel Marín, de Activo Guamal, María del Mar Giraldo, del Club Inter San Pedro, e Isabela Ríos Santa, del Club Gacelas, con el registro 7-6-82. ¿Quiénes terminaban, Edgar, la prueba? Sí, señor, la serie número 4, Margaret Valentina Gainza Zárate, del ICPT, Saray Violeta Bautista Alba, del Patriota BC, y Roxana Cadavid Marulanda, del Gira Skate. Ha terminado la cuarta serie y ya vamos a entregar el guarismo de estas competidoras. Bueno, ha venido la mejor serie de Margaret Valentina Gainza de Venezuela, 7-3-81, el mejor tiempo, la serie número 4. La que acaba de terminar, correcto, el mejor registro ahí para que lo tengan en cuenta los seguidores, mi estimado Chelo, la serie número 4. Mucha concentración, Edgar, Chelo, porque en la salida usted no puede invadir carril. O sea, si usted se da la vuelta, puede meterse al carril del centro, pero usted va por la derecha o por la izquierda, ¿cierto? Carril interno o externo en esta transmisión que llevamos desde la ciudad de Ibagué, así lo estamos reflejando. Mucha coordinación y concentración para la partida. Quinta serie, 7-6-12. 7-6-12, que tuvo participación de la chica Sofía Bustamante, del ICPT de Venezuela. 7-6-12, el registro reciente, quinta serie. Exactamente, estamos ya en la sexta serie. Ana Victoria Herrán Sánchez, del departamento del Tolima. Cristal González García, del Cairose. Y Mariana Romero Linares, del León Sky, de Facatativá. Es la serie número 6, que acaban de terminar su ejercicio, su presentación aquí en el Patinódromo Mundialista de la ciudad de Ibagué. Vamos a tomar el tiempo y el registro oficial, reiteramos, de la sexta serie. ¿Qué marca por ahora, Anselmo, el registro o la serie
que marca el tiempo Faro allí para mirarlo, ¿no? Sobre un 7.68, Anselmo. No, 7.381 el mejor serie, 7.384 la segunda serie, ahorita que ha terminado con la señorita Herrán, con González y con Romero. Muy bien, ahí están los registros. Edgar, una nueva serie en esta transmisión, el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones, desde la ciudad de Ibagué, el departamento del Tolima. Sí, la temperatura es fuerte, el sol está llegando a las graderías, pero mire cómo está en este momento la familia. Allí protegiéndose del sol, pero no bajan el ánimo, el ambiente, para cada uno de los deportistas de los clubes que nos acompañan. Se secó el tinto, ¿no? Se secó el tinto. Ah, pero ya don Chelo hace el pedido de inmediato, eso es contraentrega. Hablando de esos detalles, serie 7, 7755, quiere decir entonces 7755 de la serie 7, donde estaban participando Luciana Mejía Cadavid, del Club Runner de Caldas, también Valerie Rubio de Lions Online, como Samantha Benavide del Club Lions Sky de Facatativa, 7755. Exactamente, se prepara la serie número 8, que estará con Sandra Liliana Sarmiento Lora del Titanes del Caribe y Esinete María Machacón de Lions Online, de Yuris Valentina Medina Padilla de León Sky de Facatativa, serie número 8 en este Campeonato Panamericano de Patinaje. Estamos en la categoría mini 9 años damas. ¿Qué imagen, Edgar, la que tenemos en este momento a través de Fede Patín TV, canal oficial, a una producción de CG Producciones? Ahí marcaba el paso con una espacata cerrando en esa prueba de carriles. ¿Quiénes están en movimiento? Ya les contamos para que usted esté conectadito con nosotros. Sandra Liliana Sarmiento Lara, Yesinet María Machacón y Yuris Valentina Medina Padilla han terminado ya su actuación en este momento. Están terminando allá en el recodo norte del hermoso patinódromo de la ciudad de Ibagué. Terminada, me cuentan acá las familias. Esta mañana hablaba con algunos entrenadores y a lo bonito de venir a esta zona, Ibagué, el Campeonato Panamericano, es que nos vamos a ir al Alto Tumbo, nos vamos a ir a Junta. Es Junta ese donde se alcanza a divisar el Nevado del Tolima, ¿no? Junto, los tiene que llevar Carlitos, a ver si hay tiempo y vamos para ir allí, pero qué bueno hablar también de esta zona de Colombia, en Ibagué, en el departamento del Tolima, una nueva serie. Nos preparamos para una nueva serie, atención, ya la número 10 en competencia, la serie número 10, donde estará Sara María Rodríguez Espinosa del ALC Club, estará Ana Sofía Pinchao del Deportivo Pasto y concluirá también la representante Ana Sofía Pinchao. Bueno, acaban de llegar 2.29 Sara María Rodríguez, ha hecho, es decir, ganó el embalaje allí. Vamos a ver cuál es el tiempo de la serie 10 cuando estamos en la número 11. En la serie número 11, atención, las competidoras de la serie número 11, María Lozano González del Scarlet de Girardot, Isabela Ibacuán Santa del ICPT de Buga y María de Los Ángeles Villota Romo del Deportivo Pasto en la serie número 11, que terminan en este instante. Se acomodó muy bien la de ICPT Buga, buen remate al final, incluso ya empiezan a mostrar el estilo, cerrando de una espacata la llegada. Qué bueno, con clase, con estilo, eso se empieza a reflejar ya en estas categorías. Chelo, ¿lo escuchó? Sí, 7.523, tiempo oficial de la serie número 11. El mejor registro, la serie 4, 7.381, que tuvo la participación de una chica de Venezuela. Estamos hablando del Club ICPT, Margaret Valentina Guianza. Sí. Tenemos a ICPT Buga e ICPT Barinas de Venezuela. La que cerraba la serie 11, Isabela Imbacuán Santa de ICPT Buga. Ahí estaba rematando. Una nueva serie ya. Usted está conectado a través de FD Patín TV en esta producción de CG Producciones. Sí, señor. Estamos en la prueba en número 13. Mía Isabel Barrera de Tequendama, Bogotá. Isabel Olivera de Royal Sky. Está también Noelia Arcila del Deportivo Paso. Ha terminado la serie número 13. Estamos en remates en carril de espalda. Esto es una posición de parte en posición sentados con la mano en la rodilla. Y nos alistamos para la serie número 14. Serie número 14. Ahí en posición está Valeria Gabriela Acosta de Tequendama, Bogotá. Está también Isabela Pinilla del Royal Sky, Sara Belén Revelo del Deportivo Pasto. Aquí ha terminado, señoras y señores, ha terminado y estamos buscando los mejores destacados. Aquí todos son ganadores, todos los niños son ganadores, es el futuro del patinaje, Chemo. De todas maneras, Valery Gabriela Acosta de Tequendama de Bogotá pasó en primera instancia en esta prueba. A ver la serie número 13.
8-0-0-9. Se fueron muy altas. Vamos a la serie número 15, mi querido Carlos Giraldo. Está Sandy Valeria Bareño del club Alcarabanes. María Paula Martínez, Royal Sky, Tatiana Navarro del Deportivo Pasto. Están en posición, ahí en posición de espalda con las manos en las rodillas. Están bien concentradas las niñas para participar, repito, en la serie número 15. Ahí suena el pito, aquí viene. Sandy Valeria Vareño, María Paula Martínez, Tatiana Navarro, serie número 15. Se termina la serie número 15. Sí, ahí estaba cerrando en esta serie, Anselmo. Observamos en la serie 15... María Paula Martínez, aunque hubo invasión de carril, ¿no? Observamos ahí en pantalla, hay que tener mucha concentración para no irse al punto de la compañera o desplazarle en esa posición, cuando observábamos en la serie 15 donde estaba Tania Navarro y María Paula Martínez, Sandy Valeria Barreño. Manuel, tiempo oficial, serie 14, 866. 866, serie 14 por ahora. En la serie 4 con 7381 sigue siendo el mejor tiempo. Aprovechamos 7622 para la serie número 15. Y así, don Carlos Giraldo, nos ponemos al día en los registros. Bueno, vamos para la serie número 17. Isabela Melo, está María José Cardona, Matilde Luna de Compensar. Ahí está, aquí parte, señoras y señores, la serie número 17. Estamos en la prueba de remate sin carril de espalda con las manos en la rodilla, que la partida ha terminado. La serie número 17. Nos alistamos para la serie número 18. Estará Keila Saray, Sara Lucía Melendro y Sofía Seiko. De Compensar, aquí partió la serie número 18, ahí en la pantalla, las tres niñas, las que van a buscar para ser las mejores destacadas, primera aquí se ubicó, adelante Sara Lucía Melendro, de ML, sobre ruedas de Girardo. Bueno, sigue siendo el mejor tiempo, el de la serie 4, ¿no? Que venía una niña de Venezuela, 7381, acaba de terminar la serie 17, 8036. Esperamos el tiempo de la serie 18 y vamos a la serie 19, Carlos. Perfecto, ahí en posición, en la prueba de remates de carril, posiciones. Está Violeta Enríquez, Gabriela Barón Urrutia, Celina Verbel. Aquí parte la serie número 19. Estamos buscando las mejores destacadas. Y nos metemos ya para la serie número 20. Serie número 20. Van a participar Salomé Ortiz de Confa Sucre. Está Michelle Eliana Guaquida de Embajadores de Noxa. Ahí anda la ruana, la famosa ruana. Está también Laura Sofía de Wall Sky. Está Laura Sofía Giraldo. Aquí partió la serie número 20. Partió la serie número 20. Aquí y nos metemos para la serie número 21 en esta transmisión de Fede Patín, el canal oficial del patinaje en Colombia. Muy parecidos los tiempos, estimado Anselmo, entre la serie 18 y la serie 19, serie 18 con 7838 y la serie 19 con el 7872, aparte de la serie 4 con el 7381, donde está una chica de Venezuela, Margaret Valentina Guianza. Hay que decir de igual forma que otro de los tiempos claves ha sido el 7523 de la serie 11, 7523, donde participaron Mariana Lozano González del Starlight de Girardot, Isabela Santa del ICTP de Buga y también la chica del Deportivo Pasto, María de Los Ángeles Villota. Pero hay un nuevo registro, Anselmo, en la serie 20. Sí, señor, 7801, no es el mejor, es el cuarto mejor tiempo, Carlos, cuando vamos a la serie número 22. La serie número 22, Daniela Lucía Nacarí Ochoa, de Talentos Roger del Perú, la tierra del Imperio Inca, mi estimado Chemo. Me lo cambiaron y no lo vi. Que cambió turno al bate. Bueno, atención a Isabela Paneso Beltrán del Patín Club de Buga e Isabela Ortavia Cordero del Club Mora. Empiezan la serie número 22, atento al guarismo, van a llegar, ya llegaron al recodo sur del hermosísimo patinódromo de la ciudad de Ibagué, ha terminado la serie número 22. Sí, señor, y la serie 21 con el 7795 en el registro, el 7795, y donde Antonia Duque del Club Grandes Paisas, Carol Andrea Arango del Patín Club de Buga y Sara Gabriela Benítez del World Skate Club participaron allí. 8,
138. 8.138 el tiempo de la serie 22. Y la serie 23 que ya está en competencia la integran Sara Juliet de Petano Yepes del Racing Sky Team de Sucre, departamento de Colombia en la costa norte de nuestro país. Sara Calderón Bonilla de Club Mora y Juanita Guzmán Posada de Club Talentos de Antioquia. Usted me mira a mí cuando dice Sucre y me mira a mí, claro, míreme claro, porque soy de allá. Representante de la costa norte de Colombia, tierra sucreña. Claro que tengo 50 años y vivir en Medellín. Chemo, ojo al dato de la serie 23, 7-9-34, 7-9-34 en la serie 23, señor. Sí, señor, 7-9-34 les alcanza para hacer séptima. ¿Sí? La séptima mejor serie, a ver, mi querido Edgar. La serie número 24, atención, Juanita Guzmán Posada, Club Talento de Antioquia. Isabela López Herrera de Guepardo y Gabriela Bautista Castro del Talento en línea. Bueno, vamos a ver. A ver la serie 24, 7569. Ojo que está, creo que es la segunda, ¿no? Ojo con ese guarismo, Chelo, de la serie número 24, está entre los mejores. Chemo, es la serie tercera más rápida porque la serie 11 ocupó con el guarismo 7523. Y el mejor tiempo, la serie 4, no la bajan. El 7381, donde participó una chica de Venezuela, Margaret Valentina Guianza, y dos de Colombia, Saray Bautista, y de igual forma lo que tiene que ver con Sara Bautista. Sí, señor, ahí por ahí es mi estimado Chelito, ya concluyó la serie número 24 y se prepara en acción la serie número 25. Atención, Latinoamérica y el mundo del patín. La serie número 25 están los representantes Valery Gutiérrez Duque de Club Talentos de Antioquia. Está también la chica Salomé Sanabria Gutiérrez del World Sky de Girón, departamento de Santander. Y está la chica Valeria Camelo Bautista del Talento en línea. Hacen la serie número 25. Vamos a ver cómo le va. Uy, se pararon muy rápido. Es que esto, cuando uno tiene esa... Yo me demoro una hora para pararme de ahí. Sí, mientras da uno la reseña de las competidoras, ya han terminado el recorrido. Sí, es que se para uno. Muy bien, mi estimado Chemo Quiroz, cuando se prepara la serie número 26, atención, Valentina Caviativa Orozco del Club Cobos DC. También Sara Lucía González Mendoza del World Sky Girón Santander y Marvin Shadid García Vergara de Cardenales Patín Club hacen parte de las integrantes de la serie número 26. A ver, la serie 25, 8.79, le alcanza para hacer cestas, 7.879, ¿no? Sí, señor. Para la serie 26, va a haber la 26. Esperamos la 26 y colocarnos al día ya en la serie número 27, pero el que esté sobre ese rango, Chemo, de 7, creo que va a estar destacado. Serie 26, serie 26, 7663. Es el cuarto. Es el cuarto, sí, señor. El cuarto guarismo, se prepara la serie 27 con Sara Valentina Gómez Cortés del Club Sliders. Está la representante Salomé Hernández Cáceres de Cardenales Patin Club y la chica Isabela Rengifo Fierro de Club de Yará. Hacen su actuación, su participación. Han concluido ya las chicas de la serie número 27. Vamos en la serie número 29, donde está la chica 104, Valentina Vanegas. A ver quiénes más están por ahí. Laura Elizabeth Salinas y Emma Talía Manrique. En competencia está terminando entonces la serie número 28 con Edith Fernanda Trejos, pescador de campeones, Daniela Cortés Pais de Bogotá, y Teddy C. y Valentina Vanegas Urquijo de Club Yara. Es la actuación que acaban de terminar aquí en el Patinódromo Mundialista de la capital musical de América. Otro tiempo destacado, el 7600 de Club YRA del Caquetá, con Isabela Rengifo, con el Club Campeones, Fernanda Trejos y Bogotá Élite, con Daniela Cortés, tiene el 7600 y el 729, 7811, 7811, un nuevo registro, estimado Chemo. Recordemos que las series son de a tres, ¿cierto? Sí, señor. Si se supone uno que llegaran juntas, pues ¿cuántas son? 15. 7 por 3, 6 por 3, 5 por 3, 15. Serían 5 series. ¿Sí? Correcto, la serie número 29, mi estimado don Carlos, que se prepara con Valentina Vanegas Urquijo.
Está no, también no. complementando esta serie Laura Elizabeth de Salinas Bañol del Club Campeones y Emma Talia Manrique Ruiz del Bogotá Elite dice. No, digo yo que es que las ganadoras deben estar entre las siete primeras series, ¿no? Sí, sí, ahí debe estar. Series. Porque hay algunas series que alguna llega un poquito más retrasada, pero ya con siete, pues son 21. Creo que pues, en los siete mejores tiempos de serie están las 15 distinguidas de esta categoría. La serie número 30, atención, cuando están en competencia, no, Valeria 30... Castro Gale de Valores sobre Ruedas, María Isabela, Alejo Bautista de Campeones e Isabela Barbosa Trujillo de Bogotá Elite, Distrito Capital en acción cuando van a terminar allá sobre el recodo sur de la pista de la ciudad de Ibagué, terminada la serie número 30. Vamos ya a registrar su guarismo, mi estimado Chelo. Oiga, acercándose casi a los 8, no sé si tenga la posibilidad de estar dentro de los mejores tiempos. El 7-9-35 de la serie 31. No, pero ya se fue arriba, es que 7-9-35, tenemos 7-7-61, está sobre 7-7-62, 7-6-82. Va a ser un poco complejo. Vamos a ver entonces el comportamiento en esta serie cuando venía cruzando. Don Carlos, mucha atención, porque venía cerrando en esta serie. Vamos a hacer el tiempo 7-6-92. Don Anselmo, ¿lo escucho? Sí, sí, 7-6-92, la serie número 32. Se meten entre las siete primeras series, ¿no? Yo saco las 15 de las siete primeras series. Anselmo, y no han podido bajar la serie 4 para usted que llega a la sintonía a esta hora. El 7-3-81 sigue siendo el mejor tiempo, don Carlos Giraldo. Muchas gracias, muy amable. Estamos en la serie 33, serie 33. María Rodríguez Cleves de Cundinamarca, Alicia Sarto y está María Camila Vidual. Ahí está, ahí termina la serie número 33, serie número 33. Estamos en la primera jornada del Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de Patinaje de Velocidad Categoría Menores. Transmisión en directo a través de Fede Patín en este Panamericano de Patinaje desde la capital musical de Colombia, desde la ciudad de Ibagué. Entonces nos metemos para la serie número 33. 35 ya, sí. Vamos, ¿sí?, para la serie 35. Lo que rapidito pasa, don Carlos, es que la serie 33 es el tiempo que se acaba de entregar oficial. El 7-7-36-8-0-45, Anselmo, se fue muy arriba y en la serie 34, sobrepasando los 8, como lo decíamos con Manuel, muy complicado, venimos entonces ahora esperando resultado de serie 35. Estamos en los 50 metros en la serie, termina la serie 35, la serie 35 ha terminado, nos metemos para la serie 36, se van a colocar en posición María José Sánchez del Club Patín Dorado del Espinal, ahí de los Pelachiva, está Nicole Samantha Rivera también del Club Patinaje Guaira de Bogotá, Nicole Samantha Rivera de Bogotá Élite y está Sánchez Triana Luciana Sánchez que ven aquí en la serie número 36, están claro, en posición. Carlos. La serie anterior estuvo Daza, Gabriela Daza y Evelyn Nicos Diago, que es de Club Patín Dorado. Y lo hizo Michelle Valentina Rodríguez de Bogotá Élite, los que estaban cumpliendo en estos momentos. Y el tiempo de la serie 35, Chelo, fue... Ojo al dato, 7-3-89. Uy, Anselmo, no, por ahora el segundo. Por ahora el segundo, porque el mejor hizo 7-3-81. Por 9 milésimas, ¿por cuánto? 7-3-81 y el segundo mejor tiempo, 7-35, 7-3-89. Anselmo, y estuvo tan ajustada esta serie que podrían irse las tres. Ya le dije. Exacto, ¿no? Ya en le esa dije serie, que, en esa serie, esto, ¿no? Esto baja la posibilidad, creo que claro, la vamos a sacar de las seis. Sí, señor. En sí, competencia, señor. Serie 37. Está Carolyn Rodríguez, Luciana Serna y Saray Daniela García. Ahí termina la serie número 37. Nos alistamos para la serie número 38. Ya están en posición. Está Alexa Pardo, Real Bogotá, Luisa María Ceballos del Club Gacela Remedios. Está Mariana Macuay del Club Star. También está ya en posición. Va a partir la serie número 38 en los 50 metros, señoras y señores, en los remates, en mejor carril. Tiempo, mejor serie tiempo. Número 38, la que va a partir en este momento. Aquí suena el pito. Aquí vienen en competencia, en cumplimiento de los 50 metros. Serie número 38. Serie número 38. Ahí, serie número 38. No, y la serie 37 hizo el mejor tiempo. 7-2-6-4. 7-2-6-4 y esto aprieta y aprieta. Había algunas que estaban de 15, quedan por fuera.
Quedan por fuera. Algunas que tenían el 15, el tiempo número 15, el 14 y el 13 quedan por fuera, porque estas niñas hicieron el mejor tiempo, Chelo. Pero qué trabajo el que hizo, por ejemplo, Luciana Serna Celis, ¿no? De Gacelas Remedios de Colombia, entrenamiento mortal de Costa Rica. Caroline Rodríguez también estuvo allí haciendo ese trabajo para el mejor registro con 7.274, Chelo. 7.264, ¿no? 7.264, sí, 7.264. Primer tiempo, el segundo, el 7.381 de la serie 4. Y el tercero, por ahora, Anselmo, el 7.389. Ese sería el 1-2-3 hasta ahora. Se aprieta y se aprieta y bajamos a 6. Creo que van a sacar patinadoras de las primeras 6 series. Ahí en pantalla la serie número 40. Ojo, que Gabriela Ramírez. Eliminaron a Carol Tatiana Morales de Real Bogotá por invasión de carril. María Alejandra García para José Rodríguez. Ahí está en cumplimiento, señoras y señores, la serie número 40. Serie número 40, ya termina la serie. Son 50 metros. 50 metros. Son 50 metros. Y nos alistamos para la serie número 41. Ahí en posición, Saray Gabriela Medina. Skyline, está María Fernanda Colorado, Sara Isabel González también en la serie número 41. Va a partir la serie número 41. Ahí están en posición. En posición. Está ahí con el número 162. Está Gabriela Medina. Partió la serie. Partió la serie, señoras y señores, la serie número 41. Serie número 41 ha terminado y nos alistamos para la serie número 42. Número 42, la serie número 42. Nos alistamos para la serie número 42. Ahí en pantalla, ustedes pueden apreciar en la serie Valeria y Gabriela Lopera Ramírez. Está Salomé Toro Gómez y Gabriela Díaz. También están para la serie número 42. Otro guarismo, Anselmo, para tenerlo en cuenta. El de la serie 40, el 7-6-7-9-7-501. Otro que metemos ahí. ¿Cuánto? El 7-501, donde participaron serie 41, Saray Gabriela Medina del Skyline, de igual forma María Fernanda Colorado del Club Pain y Sara Isabela González del Deportivo Renensme. 7-501. Ese es el cuarto tiempo, ¿no? ¿Cuarto o quinto? Cuarto. El cuarto tiempo. Cuarto tiempo, el cuarto, sí, tiempo, señor. Entonces fíjese, esto se va apretando cada día más. Cada vez se va apretando un poco más. Y lógicamente que las chicas que estaban por ahí de 15, de 14, van quedando 16, 17 y ya no van a ser distinguidos. Aquí partió la serie número 43, Isabela Ponte Vélez, Salomé Torres, Dana Daniela Delgado. Aquí están en cumplimiento. Estamos buscando las más destacadas en esta prueba de los 50 metros remates en carril. Esta transmisión de Fede Patín, que es el canal oficial del patinaje. Nos metemos para la serie número 44, Luciana Sanabria, Tarazona. Mejor tiempo, mejor tiempo. Acaba de llegar mejor tiempo, Anselmo. Serie 42, 7-1-86. 7-1-86 con Valeri Gabriela Lopera del Scanline, con Salomé Toro Gómez del Pine y Gabriela Díaz Potosí de Club Aces del Patín. 7-7-32, no le alcanza el 7-7-32. Esa serie que usted acaba de nombrar por ahora están las tres confirmadas, Chemo. La tercera quedó bastante. No, claro, pero me refiero a ese tiempo. Miramos, por ejemplo, lo que hizo Salomé Toro. Ah, Salomé Toro fue la mejor. Ese es el mejor tiempo. De pronto mirar lo de Gabriela, de hace ese patín, del patín, pero el tiempo le da para acomodarse. Seguramente hay que esperarlo ya de manera oficial por parte de los jueces, los confirmados para los destacados, pero han hecho un gran trabajo, brillante al final, para mejorar los tiempos, ajustando esas marcas que les va a permitir estar entre los destacados, Anselmo. 7-7-62 para la 44, no les alcanza a sus participantes para pasar. Teníamos una chica del Ecuador, Anselmo, Dayana Delgado, una chica del Ecuador, 7-7-62, serie 45, esperamos tiempo oficial. Esa debe ser familiar del Tintín, ¿no? Debe ser, porque más o menos. Delgado. Vamos a ver, la serie número 45, Carlos. Ahí está María Sofía Franco, Nicole Criollo y Gavilares Suárez. Ahí está, señoras y señores. Para la serie 45, ha terminado la serie 45.
Y nos metemos y nos alistamos para la serie número 46, que está Nicole Fernanda Galvis, está María Paz Ramos y Salma Roca. Estamos en la serie número 46. Son 50 metros en posición. Aquí parte la serie número 46. Número 46 viene en el cumplimiento de los 50 metros. Aquí va a terminar y estamos buscando las más destacadas en esta prueba de los 9 años. De los 9 años ha terminado la serie número 46 y nos metemos para la serie número 47. Esa serie 46, Carlos, 8-1-91, y esperamos ahora la serie 47 y serie 48 para cerrar entonces esta línea. Serie 47, tiempo 7-7-46, muy encima, Anselmo, muy arriba. Bueno, esta es la última serie, ¿no? Sí, señor. Sí, ha terminado esta última serie. Ha terminado esta última serie en la prueba de remates en carril, 50 metros. Está la última serie ya, está la última serie. No, pero yo veo otra serie. ¿Ah? Yo veo otra serie. Ah, ¿está la última? Está la última. La que está en pantalla, la última serie. Está la última, que está en entonces, pantalla, entonces la número 48. Entonces es la 49. ¿49? Tiene que ser la 49. Bueno, estamos aquí. A ver, ¿qué tiene ahí? ¿La número qué? 224. Sí. Creo que debe ser alguna serie de las anteriores que no sé. Que la... Las series que no se pudieron, que no se pudieron hacer. Bueno, ha terminado esta serie. Señoras y señores, estamos en la primera jornada. Del Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de Patinaje de Velocidad Categoría Menores. Esta es una transmisión en directo de a través de Fede Patín TV. Cuando ha bajado ya la temperatura, Manuel, ha bajado un poquito la temperatura. Buena cantidad de público aquí en el patinódromo de la capital musical de Colombia. Viene la tarea de don Anselmo, primero a mirar los mejores registros de serie, pero no todas van a lograr meterse con ese registro, ¿cierto, Anselmo? Hay que tenerlo en cuenta y esperaremos lo de los jueces, pero sí las series que marcaron el camino para dar ese paso a algunas integrantes, no las tenemos confirmadas porque la oficial entrega a los jueces, pero sí los tiempos faros. Don Anselmo. Sí, sí, yo creo, bueno, tenemos las tres clasifican, las de esa serie, la serie 42. Lo único cierto, Anselmo, es que la mejor serie fue la serie 42, sí, con el registro del 7186. Con Valeri. La hizo Salomé Toro, ¿no? Sí, señor. Valeri Gabriela Lopera del Club Scanline, Salomé Toro Gómez del Club Pine y Gabriela Díaz Potosí del Club Aces del Patín, serie 42, el 7186. Ese fue el mejor registro que se pudo obtener. De igual forma, hay que hablar acerca de cada uno de los aspectos del 7381, el 7382, que fueron los otros tiempos. Ya se está corriendo, varones, entonces, don Edgar, la primera serie en este momento. 7422, sí, esta serie 49. 9 años, varones carriles, con Kevin Hernández del departamento del Tolima, Dylan Santiago Velázquez Pino, Cristalina Skating y Juan Diego Gómez Arias del World Sky Girón Santander. Ha terminado, los chicos, en la primera serie de los varones, 50 metros, 9 años, varones, seguidores de Fede Patín en Latinoamérica y el mundo. Bueno, vamos a la segunda serie, ya están ahí sentaditos, concentraditos, mi querido César Augusto. Edgar Fernando, Don Chemo, parte de la segunda serie. Jonah Jairo Lemus Bravo de Skyline Girardot. Freyman Isao Aguilar Tiuamaña de Cristal Skating y Alejandro Ortiz del Prado de Club Sin Frontera ya van a registrar su recorrido y terminan. En este momento ha terminado la segunda serie. Ya vamos a ir con los guarismos aquí en el patinódromo de la capital musical de América. Claro, bueno, venía cerrando esta serie John Jairo Lemus, era el primero de esta serie con el 26. Estamos viendo la repetición. Esperamos el tiempo en la segunda serie entonces para John Jairo Lemus. En la primera serie fue eliminado Juan Diego Gómez Arias de Wild Skate de Girón por invasión de carril. Recuerde que si invade carril será eliminado y ya fue anunciado entonces. Tercera serie, Edgar. Sí, señor, partió la tercera serie. Atención, Manuel Andrés Alfaro Cuervo de Panteras, Martín Emilio Triana Muñoz del Cristalín Skyden y Alejandro Reyes Segura del Steed Skyden. Las representantes que acaban de terminar en la tercera serie.
en prueba de 50 metros carriles. 7.511, primera serie, tiempo oficial. Kevin Hernández del club YLD del Tolima. YLD del Tolima, Kevin Hernández. Dylan Santiago Velázquez de Cristalina ocupó también este 7.511. Y de igual forma, Juan Diego Gómez fue eliminado, Anselmo, en esta primera serie con el 7.511 que iniciamos el mini 9 años varones. Serie 2. 8. Ojo que partieron en la cuarta serie únicamente dos deportistas, Juan Andrés Gómez Gómez, Andrés Jesús Garzones Sánchez, uno de Gachancipá Skating y del team de Pichincha de territorio ecuatoriano. Han terminado ya los representantes allá frente a la tribuna de Popular. Vamos a ver el registro porque aquí aparece Ecuador con team Pichincha, André Jesús Garzón Sánchez, 136. Vamos a tomar los primeros de cada serie porque nos va a permitir tomar más acertado el dato para la clasificación, de acuerdo a lo que nos van a entregar los jueces. 8-0-41. Por ahora está definido con 7-5-11 en la primera serie Kevin Hernández y Dylan Santiago Velázquez. No hay que incluir a Juan Diego Gómez, que fue eliminado, ¿cierto? Entonces lo sacamos de ese listado, pero son los que marcan en este momento el camino, don Anselmo, en varones, en carriles 9 años varones. Y o sea, la segunda serie es la número 3, que hizo 7-5-28. Vamos a esperar porque, ya le decía, son 6 series las que necesitamos para sacar los 15, ¿no? Ha terminado la quinta serie Dylan Emilio Segovia Ortega del Team Pichincha del territorio ecuatoriano y Juan Daniel Silva Rodríguez de Infanta Santander. Ha terminado, ha concluido, ha finalizado frente al público de Popular. A ver, 8-0-0-4, la serie número 5. ¿Quién ganó la serie? Esa serie de la de Ecuador se fue arriba, ¿no? Sí, señores, se preparó la sexta serie. La 5. La última serie la gana Juan Daniel Silva Rodríguez, de Infantas de Santander. Ah, bueno. Ojo que partió la sexta serie Jerónimo Bainase, Jacobo Sala Zamboní, Juan Felipe Bedoya López de Club Gacelas. Han terminado en el recodo sur de la pista del patinódromo mundialista de Ibagué. Cuando vamos ya para la séptima serie, no bajan el tiempo. El registro de la primera serie, el 7.511, como lo dice también Anselmo, muy cerquita, el 7.528. La serie 5 irían a confirmar el 8.004. Tiempo 6, 7, 9, 90. 7-9-90, Edgar Fernando. Sí, señor, la serie número 7 bastante disputada y por centímetros entre Alejandro Cuadrón Yepes de Hormigueros. Participó Juan Felipe Devi Arroyo de Estrella del Puerto Gaitán en el departamento del Meta y Juan Pablo Mejía Hernández de Club Yerá de Colombia. Número 7. La serie número 8 ahora ya en plataforma de lanzamiento. Ya está en competencia Emiliano mejor José tiempo. Torres. Edgar Fernando, mejor tiempo. Mejor tiempo. A ver, mejor tiempo, Chelo. Sí, señor. Tenemos entonces el 7229. 7229, la serie 7, donde participan Matías Madrid Cardona del Club Talentos de Antioquia. Fue el primero, ¿no? Sí, fue el primero entonces. De igual forma, Alejandro Gualdrón como Juan Felipe Devia de Estrellas de Puerto Gaitán. Ahí está, mi estimado Carlitos. Atención, cuando se prepara entonces. La 8. La serie número 8, que está conformada por Juan Pablo Mejía Hernández, Emiliano José Torres Martínez y Juan Sebastián Beltrán Vallejo, quien ha pasado en estos instantes, ha terminado, ya vamos a ver el guarismo, los clubes Hormigueros y Talento en línea, al igual que el Yara, que hace parte de esta serie. 7-502, serie número 9. Segundo tiempo. Segundo tiempo, sí señor, porque el 7-528 sería el tercer mejor tiempo. Hasta ahora, Edgar Fernando, nueva competencia. Santiago Trujillo Liscano, Brian Marraerinés Tobón y Carlos Andrés Cañón Pérez. Este último de Bogotá, y Teddy C, el anterior de Águilas del Café. Ya terminaron la serie. Atención, cuando vamos a ver el registro de los chicos ahí frente a la tribuna de Oriental, han terminado la serie número 9. Sí, alcanzó a observarlo de Ciclones de Córdoba, lo que hizo Dylan Hoyos Martínez en el remate, Anselmo. Ah, con clase, con categoría. Sí, pero así quería rematar la prueba. Vamos a esperar el tiempo. Lo hacía Ciclones de Córdoba. Qué bueno, porque eso empieza a animar también y a mostrar la clase, el trabajo, la técnica y su estilo definido a la hora de marcar cualquier prueba. Estamos en los carriles 50 metros, 9 años varones, estamos en la serie 11. Recuerde que fue eliminado Juan David Justinico, Julián, de Bogotá. Julián.
Partió la serie número 11. Atención, Nicolás Lozano Gutiérrez es la penúltima serie. Óscar Julián Sánchez Rojas y Antoine Tipto Gómez de Halcones Dorados. Cuando ha terminado la serie, esto es rapidito, 100 metros en la primera, 50 metros mejor en esta competencia. Y ha ganado el representante, vamos a ver, de la ciudad, a ver, del club mejor de Halcones Dorados. Vamos a ver el registro de la serie número 11 y preparamos para la última serie. Serie 10 con un registro de 7-9-34. 7-9-34 y participaron de Cundinamarca, Samuel Vargas de Ciclones de Córdoba, Dylan Hoyos, y del Bogotá Elite fue eliminado por Invasión Julián David Justinico. Esta serie que acaba de terminar es la número 12, la última de los varones, con dos participantes, Dylan Santiago Mateus Melo y Samuel Eduardo Sandoval Garzón, el primero de Cristalín Skating y el otro de Embajadores Nobsa del departamento de Boyacá. Vamos a escuchar, después de los últimos datos que nos entregó Anselmo, vamos porque nos van a anunciar los destacados de la categoría en la prueba estrella, de habilidad estrella. Entonces vamos a estar muy atentos. Don Anselmo, creo que lo van a anunciar en este momento. Estamos atentos al anuncio. Si no, nos vamos con don Anselmo para que me cuente cómo terminaron estas series, porque hubo tiempos importantes para reseñar y de esa serie podrían irse. Recuerde que en una serie donde hicieron un buen registro, escuchamos destacados, mucha atención. Sarayanela García, Bogotá Elite DC. Valerie Sofía Chitiba, Pumas Club Colombia. Keila Moya, Universidad de Cundinamarca. Isabela Imbacuán, ICBT Buga, Sara Juliet Petano, Racing Skate, Sucre, Salomé Hernández, Cardenales Patín, Salomé Ortiz, Confa Sucre, Valentina Alba, Pine Canarian, Luciana Bustamante, Pine Canarian, Luciana Serna, Club Gacelar Remedios, Salomé Toro, Pine Canarian, Gabriela Cintura, Universidad de Cundinamarca. Valentina Vanegas, YRA. Sara Gómez, Sliders, 15 patinadoras destacadas. Categoría 9 años varones. Habilidad estrella, destacados. Jacobo Salas Zamboni, Concord Skate. Joan Samuel Vargas, Universidad de Cundinamarca. Juan Felipe Devia, Estrellas de Puerto Gaitán. Carlos Andrés Cañón, Bogotá Elite DC. Santiago Trujillo, YRA. Emiliano José Torres, Hormigueros FNR. Juan Daniel Silva, Infanta Santander. Dylan Santiago Velázquez, Cristalina Skating. Dylan Santiago Mateus, Cristalina Skating. Kevin Hernández, YL de Tolima. Nicolás Lozano, Universidad de Cundinamarca. Martín Emilio Triana, Cristalina Skating. Freyman Aguilar, Cristalina Skating. Manuel Alfaro, Panteras. Andrés Jesús Garzón, Team Pichincha, Ecuador. 15 patinadores destacados. Muy bien, ahí estaban entonces en la prueba de habilidad tanto damas y varones en la categoría 9 años. ¿Cómo estuvieron los registros, los tiempos, Anselmo, en varones? En esta prueba de carriles donde estuvieron muy ajustados. Recordamos que tuvimos dos eliminados en esa prueba, ¿no? En la primera serie estuvo Juan Diego Gómez Arias de Water Skate de Girón, que fue eliminado. Y en la serie 10, Julián David Justinico Bustos de Bogotá Elite DC. Entonces, de acuerdo a lo establecido y a los cálculos que tienen ustedes, ¿cuáles podrían ser los destacados, Anselmo? Pues los destacados son la serie número 7-7-229, luego la serie 9-7-502, luego la serie número 1-7-511 y posteriormente la 590, que es la serie número 11. De ahí deben haber aparecido los más importantes, aunque algunas series, lógicamente, que el ganador le toma un poco de tiempo al segundo y eso le permite a los ganadores de otras series hacer mejores tiempos, pero eso solamente lo determinan los jueces. De manera que nosotros solamente le damos el tiempo de la serie, ya luego los jueces nos darán a conocer quiénes son los clasificados y eso será oficial. Pero digamos que hasta la serie número 7, hasta la serie número 7, con ese 7229, el 7229 fue obviamente el más rápido. Si comenzamos a ajustar entonces lo que puede ser, obviamente, la clasificación.
Después del 7-2-2-9 nos iríamos entonces para lo que tiene que ver con el 7-511, que fue la primera serie. 7-511 la primera serie, posteriormente la 7-528, que fue la serie número 3, y de igual forma la 7-501. Podríamos decir que con estas series fueron los registros más interesantes que se tuvieron en mini 9 años varones en carriles, estimado Anselmo. Así entonces cerraríamos lo que tiene que ver con estos tiempos de cada una de las series. Bueno, vamos a terminamos aquí la segunda parte de la jornada. La próxima jornada, es decir, la próxima parte de esta primera jornada será a partir de las 5 de la tarde con la prueba de los 10 de las 10 años, las mismas pruebas, una prueba de habilidad, otra prueba de velocidad, y entonces nosotros hacemos una pausa en nuestra transmisión, pero los invitamos para que a las 5, faltando 5 minutos para las 5, estén nuevamente con nosotros, porque vamos a seguir entregándoles toda la información y atendremos todos los distinguidos de esta última prueba. De manera que vamos a una pausa y regresamos a las 4:55.